¿Te crees muy veloz? Intenta burlarme. ¿Quieres conocer mi velocidad? Prepárate. ¿Vieron cómo lo dejé, cracks? ¿Quieren saber cómo correr más rápido? Quédense hasta el final de este video. ¡Rayos! ¿A dónde se fue? Oigan, chavales, ¿vieron a un chaval con una playera del Boca Juniors? ¡Ya hasta se fue a su casa! ¡No puede ser! ¡Hey! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están? Yo soy Capi. El día de hoy venimos, así es, con un video épico de velocidad. ¿Quieres que te digan el Espiri González de tu equipo? Yo te recomiendo que te quedes hasta el final de este video para que conozcas bien estos tips, estos ejercicios y corras como el mismísimo Mbappé. Bueno, cracks, sin más por agregar, empecemos con este video. Algo importante a considerar siempre es la técnica. Lo ideal para correr aún más rápido es que tienes que hacerlo en puntas. Hay mucha gente que a la hora de correr lo hace, digamos que en dos tiempos. ¿A qué me refiero con esto? A que corren como si estuvieran caminando, que ponemos primero el talón y luego la punta. Eso si lo ponemos en una carrera junto a otra persona que lo hace solo en puntas, que técnicamente hacerlo en puntas es como si lo hicieras solo en un tiempo, digamos 1-1-1, a que si lo haces en dos tiempos, como si camináramos, que sería 1-2-1-2. Si se ponen a analizar, cracks, el correr en dos tiempos te hace un poco más lento. Entonces, si tú quieres ganar un poquito más de velocidad que tus rivales, trata de hacerlo siempre en puntas. Al iniciar una carrera, crack, siempre es importante tener una buena y correcta postura que te ayude, que te beneficie para salir un poquito más rápido que los demás. Lo ideal es que siempre trates de bajar un poco tu pecho, un poco bajarlo hacia adelante y flexionar tus rodillas, tus piernas. Estar en una posición cómoda que te permita sacar un mayor impulso a la hora de iniciar esa carrera. Pero mucha atención, crack, tampoco quiero decir que vayas siempre corriendo con el pecho hacia abajo o con las piernas muy flexionadas, eso es súper incómodo. ¡Ey! Te reto una carrera, ¿cómo ves, de Achesco? ¡Órale, va! Va. ¿Estás listo? Venga. ¡Una, dos, tres! Yo me refiero a que es solo al iniciar la carrera. Conforme vayas avanzando, tu postura se debe de ir enderezando más, debes de estar erguido, ya no tanto inclinado hacia abajo, sino en una posición ya un poco más natural. El ejemplo más claro que podemos tener es el cómo lo hacen los corredores, que inician siempre desde abajo, pero conforme agarran velocidad, ya están en una posición más derecha, que sería la posición ideal que debemos de tomar a la hora de ir a gran velocidad. Tal vez tú pensarás que los brazos no cuentan demasiado a la hora de correr, que todo está en las piernas. Pero amigo mío, déjame decirte que estás equivocado. También los brazos cumplen una función fundamental. Estos te ayudan a tener una mayor estabilización, te dan un poco de impulso y también te dan ese ritmo que te ayuda a tener un poco más de velocidad. Lo que debes hacer es tener tus brazos duros, al igual que tus hombros. Para que estos simplemente hagan este movimiento, con tus palmas de preferencia estiradas, simplemente coordinarlos bien junto con tus pies, el movimiento de tu cuerpo e ir intercambiando uno hacia adelante y uno hacia atrás. Así de fácil puedes tener un buen ritmo de braceo. Que también, cracks, no me dejarán mentir, todos conocemos a jugadores, amigos que corren de alguna forma extraña, como tipo Haaland, tipo Sterling, que por alguna extraña razón ellos se sienten cómodos corriendo así. Y cracks, no está mal. Ustedes siempre deben de correr como más se sientan cómodos. Si ustedes son veloces corriendo como Sterling, con las manos al aire así manoteando, pueden hacerlo, pero no es lo ideal. Lo ideal es tener una buena postura para obtener una mayor velocidad. Si tú no estás acostumbrado a tener una posición correcta y quieres hacerlo, te recomiendo que cada vez que entrenes, hagas pequeños ejercicios que involucren el estar trotando o corriendo, vayas practicando poco a poco este braceo para que con el tiempo se vaya acostumbrando tu cuerpo y a la hora de que vayas en un partido e intentes hacer un sprint a velocidad, lo hagas de forma natural.
Y bueno, cracks, ya que sabemos lo fundamental para ser veloces, ahora vamos con dos ejercicios básicos y fundamentales que nos ayudarán a trabajar la potencia y nuestra velocidad. Facilito, lo que vamos a hacer aquí es colocar dos conos a una distancia de más o menos de 10 a 15 pasos, como tú te sientas cómodo. Y lo que vamos a hacer es realizar saltos a gran distancia como si fueran saltos de rana. Así es, amigos, como los que están viendo justo ahorita en esta imagen. Vamos a hacer saltos consecutivos, tanto de ida como de regreso, haciendo aproximadamente 3 series de 4 a 6 repeticiones. Recuerda que debes de meterle intensidad a este ejercicio. Dependiendo de la intensidad y el esfuerzo que tú realices, es el grado de efectividad que tendrá en tus piernas. Este segundo ejercicio vamos a colocar 3 conos consecutivamente con una distancia aproximada de 3 a 5 pasos entre cada uno, y vamos a colocar un cuarto a una mayor distancia. Este yo preferiría ponerlo aproximadamente de 7 a 10 pasos, y lo que vamos a hacer entre estos conos es salir del primero al segundo, y una vez que llegamos al segundo a velocidad vamos a regresar al primero. Del primero vamos a salir al tercero, ya que llegamos al tercero regresamos al primero, y desde el primer cono vamos a salir hasta el que está más lejos a máxima velocidad, y una vez que llegamos al final vamos a repetir la serie completa. En este ejercicio vamos a trabajar lo que es la velocidad y los cambios bruscos que hay en ella, como si fuera un partido real. Recuerda también meterle mucha intensidad para agregar mayor efectividad al ejercicio. Te recomiendo que hagas 3 series de 3 a 6 repeticiones. Si es que vas empezando, si tú eres un poquito más pro, puedes aumentar las series y las repeticiones para que se te haga aún más efectivo este ejercicio. Y para que vean que soy cuate, cracks, como tip final, les recomiendo que troten al menos de 2 a 3 veces por semana con un tiempo mínimo de 15 minutos. Si pueden agregar más días, un poco de más tiempo, sería lo ideal. Yo entiendo que a lo mejor no están tan acostumbrados y pueden comenzar trotando al menos 5 minutitos al día. Poco a poco ir aumentando el tiempo y verán que los resultados van a llegar súper rápidos y cada vez van a ser más veloces. Bueno, cracks, espero les haya gustado el video del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días, que por supuesto no se pueden perder. También dejar su grandioso like si es que les gustó este video y su poderosísimo comentario. Recuerden que al final estarán apareciendo 2 videos que les recomendamos muchísimo, que por supuesto no se pueden perder. Bueno, cracks, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.